¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo algo sobre la actualización 5.3, una novedad llamada operación en español. Es algo muy similar a las recompensas por batallas, pero esta viene dividida en dos opciones. Son una, como especie de dos pases. Un pase, el azul, que es el gratuito, y el de color amarillo, que sea el pase pago. El pago tendrá un valor de $15 y podrás ganar mejores cosas y en mayor cantidad. En sí, esto consiste en que vas a poder ganar desde plata, pilas, oro, hasta ítems completos. Pero, siempre hay un pero, las tareas diarias de oro serán eliminadas y estas estarán incluidas en esta nueva forma de ganar loot. Esto viene a trabajar como los pases de élite o los pases de temporadas de otros juegos famosos como Free Fire. Me puedes dejar en la caja de comentarios cuál es tu opinión acerca de estos cambios en la economía. ¿Qué te parece? Si te parece que viene para bien o que viene para mal. Volviendo al tema, estos pases van a durar alrededor de 2 meses. Está todavía en proceso de trabajo. Vas a poder en sí ganar puntos de experiencias de Operation en cada batalla. Si activas el premium o tienes activados el premium, vas a poder ganar 50% extra de estos puntos de experiencias. Y también saldrán a la venta unos boosters para ganar más puntos. Estos pases van a estar divididos por niveles y hasta el momento vienen hasta el nivel 70. Como les dije, esto está en proceso de trabajo. Para mí, si en verdad va a funcionar como lo están describiendo, me parece que es una oportunidad nueva de ganar mucho loot, muchos recursos, y va a ser positivo ya que vamos a tener la opción que es gratuita. Pero no sé si en verdad esto va a ser otra forma, más bien una forma pay to win, que va a beneficiar solamente a la población que gasta dinero en el juego, ya que la opción del pase pago vas a poder ganar el doble de recompensas. Entonces, ya sabes, me puedes dejar en la caja de comentarios tu opinión, si lo ves esto positivo o negativo para el juego, tú que le echas ganas a ganar bastantes recursos en cada batalla. También vienen dos versiones nuevas de robots, una del Griffin, que es la que están viendo a continuación. Tiene un aspecto bastante similar a la película de Mad Max, con las puntas y el trabajo que le hicieron los diseñadores. En verdad que es bastante interesante. Creo que a los amantes del Griffin, que fue uno de los robots que marcó una época, la época dorada del juego, les va a gustar tener esta opción en el hangar, quizás para tenerlo allí guardado y quizás no para subirlo de nivel, pero sí para tenerlo allí guardado como recuerdo. Cuéntame qué te parece esta nueva versión del Griffin, si la tendrías en tu hangar, si la subirías de nivel, si la probarías en tu liga. Yo que soy liga campeón, pues veo difícil que funcione esta versión de Griffin si no viene con nada nuevo como resistencia o un nuevo salto o un salto mejorado. Pero me puedes dejar allí en la caja de comentarios tu opinión acerca de esta nueva versión. También viene una versión nueva de la Uyum, que se la voy a mostrar a continuación. Por su parte, la versión de la Uyun es bastante similar a un dragón, como pueden ver. Viene con bastantes detalles, está muy bien hecha. Tiene los ojos rojos, tiene un color gris con azul y morado, como colores opacos. Da bastante la imagen a un dragón enfurecido. En verdad que me gustaría tener esta opción, pero deduzco yo que tanto el Griffin como el Uyun nuevo van a aparecer en el pase de élite pago. Entonces
va a ser un tanto difícil a los free to player obtenerlos, al menos que luego vengan en algún concurso o aparezcan en algún evento. Me puedes dejar allí en la caja de comentarios cuál de los dos te parece que está mejor hecho y cuál de los dos te gustaría tener. También vienen tres pilotos legendarios nuevos. El primero es para el Griffin, que tiene el aspecto muy parecido al Griffin nuevo, sacado de la película Mad Max, con las puntas y el estilo así todo enfurecido. Cuéntame si te gusta. Puedes ver al Griffin al final. Luego el segundo viene para el robot Tyr, que viene a ser una mujer, una piloto bastante ruda por lo que se ve. Tiene un traje azul que combina con el Tyr. Y el tercero es finalmente para el Spectre. Este piloto sí me llama la atención porque parecía como si fuese un androide por los brazos. Cuéntame si te gustaría tener algunos de estos pilotos legendarios nuevos en tu hangar. ¿Cuál es el que más te gusta? Y finalmente, los diseñadores han cambiado la pantalla final de reporte de la batalla para incluir todo en un mismo lugar. Vamos a poder consultar cosas básicas, los datos más básicos como las estadísticas del piloto, hasta los resultados de la partida. También vamos a poder ver lo de las recompensas por batalla y el nuevo sistema de Operation. Como les estaba diciendo, vas a poder ganar puntos de experiencia de Operation y estos se van a acumular para pasar de nivel y luego canjearlos por las recompensas. Está en el idioma ruso, supongo yo, pero podemos deducir casi que todo simplemente viendo la imagen. El video llegó al final, piloto. Cuéntame si te gustó esta nueva información. No se te olvide darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si te gusta el contenido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.